Oye, una cosita. ¿Tú sabes dónde está mi hijo? ¡No! ¡Yes! Oye, ¿por qué me has colgado tú? ¿Cómo te va de presidente? ¡Yo ya no soy presidente! ¡Es John Biden! ¿John Biden? ¡El pistolero! ¡No, animal! ¡Yes! Oye, Trump, ¿cómo te ves de aquí, de aquí a 5 años? Mira, estoy intentando llegar al 31 de diciembre. O sea, ¡no me presiones más! Pues qué carácter, Trump. Yes. A ver si ves las noticias y actualizas porque estás desfasado. ¡Actualízate! Pues aún tendrá razón el Trump. Voy a ver lo que dan por la tele española. Acaban de informar que si tienes pareja, el virus no te afecta, ya que estás acostumbrado a vivir con el bicho. ¡Sí! ¡Estamos en el aire, Fernando! Buenos días, aquí desde el Ministerio del Interior de Sanidad. Os queríamos dar unas recomendaciones que hemos aprobado yo y mis compañeros que pueden ser muy útiles para la comunidad. Muy buena tarde, compañeros. Yo soy Carlos Puigdemont y parlo desde Bélgica, la mi actual residencia, y empadronat. ¡Ostras, mira! ¡Puigdemont desde Bélgica! ¡Este sí que no tiene vergüenza! ¡Mira que largarse de España, que su país! Simplemente, volia preguntar una cosa que entenc, que aquest Nadal es farà presencial o virtual. Simplemente es per si tinc que treure l'arbre del taster o me'l baixo per internet. Muchas gracias. ¡Ostras! Si yo he hecho lo mismo. Decían que algún día nos iban a cobrar por respirar. Pues sí, sí, quítense la mascarilla que nos van a cobrar 100 euros. Una de las muchas que hemos aprobado es que cada persona española se tome 2 dientes de ajo. Básicamente al virus no le hace nada, pero ya sabéis por qué los puedes mantener a 2 metros de distancia. Pero qué bueno que estoy. ¡Ostras! ¡Pesadilla en la cocina! ¡Eso sí que me gustaba! Con el chicote. Hoy algo inédito. Hoy vamos a visitar mi restaurante, El Chicote. Aquí se come de lujo. Eso sí, hace tiempo que no vengo. A ver cómo nos lo encontramos. Ya veréis cómo se come en mi restaurante. Disculpa, majo. ¿Y tú? ¿El pollo viene solo? No, no, Alberto. Se lo traigo yo. Aquest cap de setmana em faré un PCR. Pizza, cervesa, relax. España está de alarma. Bueno, después de mucho esfuerzo de trabajo, de horas sin dormir, hemos finalizado ya la vacuna contra el virus, denominada nitrato de salir. Si los españoles tampoco pedimos tanto, que nos dejen salir a la calle y no abran los bares,
lo de ir a trabajar tampoco urge tanto. Si el alcohol mata al coronavirus, ¿por qué cierran los bares? ¡Hola! ¿Hace mucho que espera? No, siempre he sido manzana. Como habéis podido observar, en cuanto acabe la pandemia, aún deberemos seguir llevando la mascarilla. Pero en este caso al revés, para que las orejas vuelvan a su estado natural. Toda una vida escuchando, no tienes que ser negativo, tienes que ser positivo. Y ahora que eres positivo, te aíslan. ¡Yo lo entiendo! A la esperanza de que vamos a salir del virus. Durante estas semanas daremos unos matices de que cómo tenemos que desarrollarnos durante la pandemia. Siempre dicen, no te pongas mascarilla, ponte la mascarilla. Yo digo que no. Al que vea yo el 31 de diciembre llorar a alguien por el año que se va, le pego un botellazo. Rock and roll. Tendremos que abrocharnos los cinturones. Bueno, eso vosotros, porque yo ya los tengo bien abrochados. A mí, la pandemia no me afectará en nada. Habrá el toque de queda. A las 10 de la noche, todo el mundo en casa. Ahora se van a enterar lo que corría Cenicienta cuando era las 11:55 para llegar a su casa. Perdona. Este virus logró lo que ninguna mujer había podido. Cancelar el fútbol, cerrar los bares y que los hombres se queden en casa. Dicen que en Nochebuena se pueden reunir 10 personas sin problemas. Y ahora, ¿cómo saco yo 10 personas sin problemas? ¡Postre majo! A partir de ahora, españoles, todos los que tuvisteis perro en el confinamiento, acordaros de llevarlo al veterinario para que les hagan la revisión de los 10.000 kilómetros. Bla, 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 bla. Es que no se cansan, tú. Siempre dicen lo mismo. Madre mía, no hay quien los crea ya. Hoy en cuarto... ¿Aún siguen dando cuarto milenio? Hoy hablaremos sobre un caso un poco... turbio. El propio protagonista nos lo va a contar. Empezamos. Aquí el servicio es una auténtica mierda. Mi restaurante es una auténtica guarrada. Perdonad, no, no os preocupéis. ¿Quién me había tragado una almendra? En mi restaurante me he encontrado tanta grasa que podríamos hacer hasta un museo de cera. Voy a mostrar los meus respectes a l'Engin Bar. Però, valga la veritat, mai havia imaginat que el seu au fos tan dur. A este paso, las ganancias de mi restaurante me van a servir para arreglarme mi boquino, que parecen las teclas de un piano. Blanco, negro, rock and roll, chavales. Tenemos que estar todos unidos. Ahora mismo os pegaré un abrazo, pero con que no puede ser por el tema del confinamiento, me lo voy a pegar yo mismo. Esto de comer con una mascarilla es una auténtica guarrada. Rock and roll. Esta fruta no me sabe a nada. Debo tener el coronavirus ese. ¡Es fruta del Mercadona! ¡Alucino pepinillos! Con el tema del confinamiento hay un problema. Ayer por la mañana vi a mi cuñado. Y claro, no sabía si saludarle con la mano, con el puño, con el codo, con los pies. Total, me lié y le pegué una paliza. Pero yo no lo maté, ¿eh?
Entonces, cuéntanos, ¿cómo murió? Pues mira, según dicen, le golpearon con un violín, una guitarra y un bajo. Entonces, todo concuerda. De Bèlgica, de català, espanyol... Me la pongo, no me la pongo. Me la pongo, no me la pongo. Alucino pepinillos. ¡Sofía! ¡Ya no creo que traigan los aperitivos! ¡Don Simón me ha regalado una almendra! ¡Alucino pepinillos!